Acompañarnos a esta transmisión especial, el último resumen del mes del 2023. Para los que son seguidores de este canal, saben que durante este año estuvimos recopilando día a día las efemérides basadas en los hijos de los días de Eduardo Galeano, con algunas excepciones que consideramos van más ad hoc con los contenidos de este canal. Esperemos les guste este último resumen y les agradecemos otra vez la compañía durante esta transmisión. Gracias. Diciembre 1, adiós a las armas. El presidente de Costa Rica, don Pepe Figueres, había dicho: aquí lo único que anda mal es todo. Y en el año 1948 suprimió las Fuerzas Armadas. Muchos anunciaron el fin del mundo, o por lo menos, el fin de Costa Rica. Pero el mundo siguió girando y Costa Rica se salvó de las guerras y los golpes de Estado. Diciembre 2. Día contra la esclavitud. A mediados del siglo XIX, John Brown, blanco, traidor a su raza, traidor a su clase, asaltó un arsenal militar de Virginia para entregar armas a los esclavos negros de las plantaciones. El coronel Robert Lee, jefe de la tropa que cercó y capturó a Brown, fue ascendido a general y poco después comandó el ejército que defendió la esclavitud durante la larga guerra del sur contra el norte de los Estados Unidos. Lee, general de los esclavistas, murió en la cama. Fue despedido con honores militares, música marcial, cañonazos y palabras que exaltaron las virtudes de este grandioso genio militar de América. Brown, amigo de los esclavos, fue condenado por el asalto del arsenal, asesinato, conspiración y traición al Estado. Murió ahorcado en 1859, en un día como hoy. Y en el día de hoy, que por casualidades, es el día contra la esclavitud. Diciembre 3. El rey que dijo basta. Durante 4 siglos, el África negra se especializó en la venta de carne humana. Según la División Internacional del Trabajo, su destino era producir esclavos para el mercado mundial. En 1720, un rey se negó. Agatha Trudeau, rey de Dahomey, incendió los fortines europeos y arrasó los embarcaderos de esclavos. Durante 10 años, soportó el acoso de los traficantes y los ataques de los reinos vecinos. Más no pudo. Europa se negaba a venderle armas si no pagaba en moneda humana. Diciembre 4, Memoria Verde. Como nosotros, los árboles recuerdan, pero ellos no olvidan. Van formando anillos en el tronco y de anillo en anillo van guardando su memoria. Los anillos cuentan la historia de cada árbol y delatan su edad, que en algunos casos llega a los 2000 años. Cuentan qué climas conoció, qué inundaciones y sequías sufrió, y conservan las cicatrices de los incendios, las plagas y los temblores de tierra que lo han atacado. Un día como hoy, un estudioso del tema, José Armando Bonitnega, recibió de los niños en la escuela de Argentina la mejor explicación posible. Los arbolitos van a la escuela y aprenden a escribir. ¿Dónde escriben? En su panza. ¿Y cómo escriben? Con anillos. Y eso se puede leer. Diciembre 5, la voluntad de la belleza. El presidente de la Sociedad Española de Historia Natural dictaminó en 1886 que las pinturas de la caverna de Altamira no tenían miles de años de edad. Son obra de algún mediano discípulo de la escuela moderna actual, afirmó, confirmando las sospechas de casi todos los expertos. 20 años después, los tales expertos tuvieron que reconocer que estaban equivocados. Y así se demostró que la voluntad de belleza, como el hambre, como el deseo, había acompañado desde siempre la aventura humana en el mundo. Mucho antes de eso que llamamos civilización, habíamos convertido en flautas los huesos de las aves, habíamos perforado los caracoles para hacer collares y habíamos creado colores para alindar nuestras cavernas, para que cada cuerpo fuera un cuadro caminante. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Veracruz, encontraron que los indios huastecos andaban completamente desnudos, ellas y ellos con los cuerpos pintados para gustar y gustarse. «Estos son los peores», sentenció el conquistador Bernal Díaz del Castillo. Diciembre 6. Villa
y Zapata. Dos días antes, mediante el Pacto de Xochimilco, Francisco Villa y Emiliano Zapata habían consolidado su alianza como líderes de la lucha social de principios del siglo pasado. Considerando que Venustiano Carranza se había distanciado de los ideales revolucionarios, decidieron unirse para combatir a los ejércitos del mismo. Un día como hoy de 1914, ingresaron a Palacio Nacional, en donde Francisco Villa pudo sentarse en la silla presidencial. De ahí salió una de las imágenes más emblemáticas de ambos personajes que intentaron reivindicar la voz del pueblo. Estos personajes han sido denostados por quienes denostan la lucha social. Sin embargo, ellos son indudablemente íconos de la esperanza de que finalmente el poder debe volver a donde pertenece, a la gente, y no a quienes solamente viven de la explotación de los recursos humanos y de la tierra. Por eso, la lucha sigue. En esta ocasión, como ya se habrán dado cuenta, los comentarios de los videos y de los temas no los vamos a hacer nosotros. Ponemos en pantalla los comentarios que hasta el día de hoy en el que grabamos este programa se quedaron impregnados en el canal, esperando que haya nuevas retroalimentaciones y que vean también lo que el público, la comunidad e incluso algunos que vienen pasando nomás piensan respecto a estos contenidos. Esperemos los disfruten. Diciembre 7, el mayor de los Magón. Jesús nació en Oaxaca en 1871. Estudió en la Ciudad de México Derecho. Fue defensor de las causas sociales e ideólogo junto con sus hermanos de la Revolución Mexicana. En 1900 funda Regeneración para denunciar los abusos del porfiriato, lo que propició su exilio en repetidas ocasiones. Después de apoyar a Madero en su gobierno, el traidor Victoriano Huerta lo volvió a exiliar después de la escena trágica en donde asesinó al presidente Madero. También creó el antecedente de la Constitución de 1917. Murió en un día como hoy, un 7 de diciembre de 1830. Se distanció de la anarquía de sus hermanos para buscar por medios institucionales la justicia social, causa que aún en nuestros días está muy lejos de resolverse. Diciembre 8, el arte de las neuronas. En 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina. Él había querido ser artista, pintor. Su padre no lo dejó y no tuvo más remedio que convertirse en el científico español más importante de sus tiempos. Se vengó dibujando lo que descubría. Sus paisajes del cerebro competían con Miró o con Klee. El jardín de la neurología brinda emociones artísticas incomparables, solía decir. Él disfrutaba los misterios del sistema nervioso, pero más disfrutaba dibujándolos. Y todavía más, disfrutaba diciendo a viva voz lo que pensaba, a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos. A veces preguntaba sorprendido, ¿no tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad? ¿Ni jamás amaste la justicia? Diciembre 9, el arte de vivir. En 1986, el Nobel de Medicina fue para Rita Levi Montalcini. En tiempos difíciles, durante la dictadura de Mussolini, Rita había estudiado las fibras nerviosas a escondidas en un laboratorio improvisado en algún rincón de su casa. Años después, tras mucho trabajar, esta tenaz detective de los misterios de la vida descubrió la proteína que se ocupa de multiplicar las células humanas y recibió el Nobel. Ya rondaba los 80 años y decía, «El cuerpo se me arruga, pero el cerebro no. Cuando sea incapaz de pensar, solo quiero que me ayuden a morir con dignidad». Diciembre 10, bendita guerra. En el año 2009, en el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el presidente Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz. En su discurso de agradecimiento, el presidente no se le ocurrió nada mejor que rendir homenaje a la guerra. La guerra justa y necesaria contra el mal. Cuatro siglos y medio antes, cuando el Premio Nobel no existía y el mal no residía en las tierras que contenían petróleo, sino en las que prometían oro y plata, el español Juan Ginés Sepúlveda también había defendido la guerra justa y necesaria contra el mal. En aquella época, Ginés explicó que la guerra contra los indios de las Américas era necesaria, siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros, incultos e inhumanos, y la guerra era justa porque es justo por derecho natural que el cuerpo obedezca al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto y lo peor a lo mejor, para bien de todos. Diciembre 11, el poeta que era una multitud.
Según se creía, Fernando Pessoa, el poeta de Portugal, llevaba 5 o 6 poetas dentro. A finales del año 2010, el escritor brasileño José Paulo Cavalcanti culminó su investigación de muchos años sobre alguien que soñó ser tantos. Cavalcanti descubrió que Pessoa no contenía 5 ni a 6. Él llevaba 127 huéspedes en su magro cuerpo, cada uno con su nombre, su estilo y su historia, su fecha de nacimiento y su horóscopo. Sus 127 habitantes habían firmado poemas, artículos, cartas, ensayos y libros. Algunos de ellos habían publicado críticas ofídicas contra él, pero Pessoa nunca había expulsado a ninguno, aunque ha de haber sido difícil, supongo, alimentar a una tan numerosa familia. Diciembre 12, Tonantzin se llama Guadalupe. Mucho después de engendrar a Jesús, la Virgen María viajó a México. Llegó en el año 1531. Se presentó llamándose Virgen de Guadalupe y, por afortunada casualidad, la visita ocurrió en el exacto sitio donde tenía su templo Tonantzin, la diosa madre de los mexicas. La Virgen de Guadalupe pasó a ser desde entonces la encarnación de la nación mexicana. Tonantzin vive en la Virgen y México y Jesús tienen la misma madre. En México, los dioses prohibidos se han metido en las divinidades católicas, por los caminos del aire y en sus cuerpos residen. Tlaloc llueve en San Juan Bautista y en San Isidro Labrador florece Xochipilli. Tata Dios es el Padre Sol. Tezcatlipoca, Jesús crucificado. Señala desde la cruz los cuatro rumbos donde soplan los vientos del universo. Diciembre 13, día del canto coral. En 1589, el Papa Sixto V decidió que los castrados cantaran en la Basílica de San Pedro. Para que los cantores fueran cantoras, sopranos capaces de notas agudas y gorjeos sin pausas les mutilaban los testículos. Durante más de 3 siglos, los castrados ocuparon el lugar de las mujeres en los coros de las iglesias. Estaban prohibidas las pecadoras voces de las hijas de Eva que ensuciaban la pureza de sus templos. Diciembre 14, el fraile que se fugó 7 veces. En 1794, el arzobispo de México, Alonso Núñez de Haro, firmó la condenación de Fray Servando Teresa de Mier. En el aniversario de la visita de la Virgen María a tierras mexicanas, Fray Servando se había atrevido a afirmar que no había casualidad ni coincidencia. La Virgen María era la diosa azteca Tonantzin y el apóstol Tomás era Quetzalcóatl. Por haber cometido escandalosa blasfemia, Fray Servando fue despojado de su título de doctor en filosofía y se le prohibió perpetuidad, enseñar, recibir confesiones y pronunciar sermones. Y fue condenado al destierro en España. A partir de entonces, 7 veces estuvo preso y 7 veces se fugó, peleó por la independencia mexicana, escribió las más feroces y divertidas calumnias contra los españoles y también escribió serios tratados sobre el proyecto de república libre de ataduras coloniales y militares que él proponía para cuando la nación mexicana fuera dueña y señora de sí. Diciembre 15, el hombre verde. Hoy hubiera sido el cumpleaños de Chico Méndez. Hubiera sido, pero los asesinos de la Amazonia matan los árboles molestos y también matan a la gente molesta. Gente como Chico Méndez, sus padres, esclavos por deudas, habían llegado a las plantaciones de caucho desde el lejano desierto de Ceará. Él aprendió a leer a los 24 años. En la Amazonia organizó sindicatos y juntó a los zolos, peones esclavizados, indios desalojados contra los devoradores de tierras y sus bandoleros a sueldo, y contra los expertos del Banco Mundial que financian el envenenamiento de los ríos y el bombardeo de la selva. Y fue marcado para morir. Los tiros entraron por la ventana. Diciembre 16. Combata la pobreza. Maquilla los números. Durante unos cuantos años, los grandes medios de desinformación celebraron, con clarines y tambores, las victorias en la guerra contra la pobreza. Año tras año, la pobreza se batía en retirada. Así fue hasta el día de hoy del año 2007. Entonces, los expertos del Banco Mundial, con colaboración del Fondo Monetario Internacional y de algunos organismos de las Naciones Unidas, actualizaron sus tablas del poder de compra de la población del mundo. En un informe de la International Comparison Program, que tuvo poca o ninguna difusión, los expertos corrigieron algunos datos de las mediciones anteriores. Entre otros errorcitos, descubrieron que los pobres sumaban 500 millones más que los que habían registrado las estadísticas internacionales. Ellos, los pobres, obviamente ya lo sabían.
Diciembre 17, La Llamita. En esta mañana del 2010, Mohamed Bouazizi venía arrastrando como todos los días su carrito de frutas y verduras en algún lugar de Túnez. Como todos los días llegaron los policías a cobrar el peaje por ellos inventado. Pero esta mañana Mohamed no pagó. Los policías lo golpearon, le volcaron el carrito y pisotearon las frutas y verduras desparramadas en el suelo. Entonces Mohamed se regó con gasolina, de la cabeza a los pies, y se prendió fuego. Y en esta fogata chiquita, no más alta que cualquier vendedor callejero, alcanzó en pocos días el tamaño de todo el mundo árabe, incendiado por la gente harta de ser nadie. Los primeros exiliados. Hoy, Día del Emigrante, no viene mal recordar que Adán y Eva fueron los primeros condenados a emigrar en toda la historia de la humanidad. Según la versión oficial, Adán fue tentado por Eva, fue ella quien le ofreció la fruta prohibida y por culpa de Eva fueron los dos expulsados del paraíso. ¿Pero habrá sido así? ¿O Adán hizo lo que hizo porque quiso? Quizá Eva no le ofreció nada ni le pidió nada. Quizá Adán decidió morder la fruta prohibida cuando supo que Eva ya la había mordido. Quizá ella ya había perdido el privilegio de la inmortalidad y Adán eligió compartir su castigo. Y fue mortal, pero fue mortal acompañado. Diciembre 19, otra exiliada. A fines de 1919, 250 extranjeros indeseables partieron del puerto de Nueva York con prohibición de regresar a los Estados Unidos. Entre ellos marchó el exilio Emma Goodman, extranjera de alta peligrosidad que había estado presa varias veces por oponerse al servicio militar obligatorio, por difundir métodos anticonceptivos, por organizar huelgas y por otros atentados contra la seguridad nacional. Algunas frases de Emma. La prostitución es el más alto triunfo del puritanismo. ¿Hay acaso algo más terrible, más criminal que nuestra glorificada y sagrada función de la maternidad? El reino de los cielos ha de ser un lugar terriblemente aburrido si los pobres de espíritu viven ahí. Si el voto cambiara algo, sería ilegal. Cada sociedad tiene los delincuentes que merece. Todas las guerras son guerras entre ladrones demasiado cobardes para luchar que mandan a otros a morir por ellos. Diciembre 20, un error muy vigente. Hoy se cumplen 29 años del error de diciembre, bautizado así por su coautor, el famosísimo ampón de la política Carlos Salinas, quien responsabilizó de todo al recién inaugurado presidente Ernesto Zedillo. La falta de reservas internacionales causó la devaluación del peso mexicano, la fuga de capitales, la falta de liquidez y un aumento de la deuda del país. Las cúpulas políticas, coludidas con las empresariales, argumentan que la devaluación era necesaria tal como se llevó a cabo. Como siempre, las medidas macroeconómicas afectaron en gran escala a los grandes capitales, pero en escala mortal a los pequeños empresarios y obviamente quienes pagaron literalmente los daños fueron las grandes mayorías. Aunque no lo creas, algunos de estos personajes o sus disfraces siguen merodeando la vida política del país, intentando convencer a los más despistados de que son la salvación de México. Diciembre 21, la alegría de decir, este día podría ser cualquier otro día. De Eneduana no se saben los días. Sí se sabe que hace 4300 años, Eneduana vivió en el reino donde se inventó la escritora, ahora llamado Irak. Y ella fue la primera escritora, la primera mujer que firmó sus palabras y fue también la primera mujer que dictó leyes y fue astrónoma, sabia en estrellas y sufrió pena de exilio. Y escribiendo cantó a la diosa Inanna, la luna su protectora, y celebró la dicha de escribir, que es una fiesta, como parir, dar nacimiento y concebir el mundo. Diciembre 22, la alegría de volar. Hay quienes aseguran que los hermanos Wright inventaron el avión, en estos días de finales de 1904. Pero otros sostienen que Santos Dumont fue, un par de años después, el creador del primer aparato digno de ese nombre. Lo único cierto, de toda certeza, es que 350 millones de años antes, unas alitas despuntaron en el cuerpo de las libélulas y las alitas fueron alas que siguieron creciendo durante algunos millones de años más, por las puras ganas de viajar. Las libélulas fueron las primeras pasajeras del aire. Y en este momento estoy poniéndole guardar
a la última cápsula del 2023. Se ha cumplido la misión, al menos de grabarlas, de editarlas y de subirlas. Veamos si termina el año. No, de que se van a ver porque están programadas. Pero si soy testigo de que estas cápsulas se vean durante lo que queda del 2023. Y eso es como le dicen comúnmente, misión cumplida. Y la verdad es que esto es muy satisfactorio, muy emocionante para mí. Gracias. Diciembre 23, la Noche de los Rábanos. Desde hace 126 años se celebra en la ciudad de Oaxaca la Noche de los Rábanos, en donde los hortelanos y floricultores exhiben artísticamente distintos diseños en rábano, acompañados de hojitas de coliflor y florecitas de cebollas tiernas. Los diversos ornamentos de rábano, lechugas, cebollas y nabos se adornan a su vez en canastos de flores, y de un tiempo para atrás se propuso incluir también la flor inmortal y el totomoxtle. Los motivos son navideños y de diversas regiones de Oaxaca. Es una tradición mexicana que es muy importante conocer. Diciembre 24, milagro. En la Nochebuena de 1991 murió la Unión Soviética y en su pesebre nació el capitalismo ruso. La nueva fe hizo el milagro. Por ella, iluminados, los funcionarios se hicieron empresarios. Los dirigentes del Partido Comunista cambiaron de religión y pasaron a ser ostentosos nuevos ricos que pusieron bandera de remate al Estado y compraron todo a precio de banana. Lo comprable en su país y en el mundo. Ni los clubes de fútbol se salvaron. Diciembre 25, el viaje del sol. Jesús no podía festejar su cumpleaños porque no tenía día de nacimiento. En el año 354, los cristianos de Roma decidieron que él había nacido el 25 de diciembre. Ese día, los paganos del norte del mundo celebraban el fin de la noche más larga del año y la llegada del dios sol que venía a romper las tinieblas. El dios sol había llegado a Roma desde Persia. Se llamaba Mitra, pero ahora pasó a llamarse Jesús. Diciembre 26, el viaje al mar. En los tiempos idos, los hijos del sol y las hijas de la luna vivían juntos en el reino africano de Dahomey. Y juntos vivieron abrazándose, peleándose hasta que los dioses los apartaron y los condenaron a la lejanía. Desde entonces, los hijos del sol son peces en el mar y las hijas de la luna son estrellas en la noche. Las estrellas del mar no caen del cielo, desde el cielo viajan y en las aguas buscan a sus amantes perdidos. Diciembre 27, el viajero. Matsuo Basho nació destinado a ser samurái, pero renunció a las guerras y fue poeta, poeta caminante. Un mes después de su muerte, allá por el año 1694, ya los caminos de Japón extrañaban los pasos de sus sandalias de paja y las palabras que dejaba colgadas en los techos que le daban albergue, como estas: los días y los meses son viajeros de la eternidad. Y así pasan los años. Viajan cada minuto de sus días quienes navegan la mar o cabalgan la tierra, hasta que sucumben bajo el peso del tiempo. Muchos viejos mueren en el viaje, yo solo he sucumbido a la tentación de las nubes, las vagabundas del cielo. Diciembre 28, nostalgia del futuro. Oscar Niemeyer entró en el año 2007 con 100 años de edad y 8 nuevas obras en ejecución. El arquitecto más activo de todos no se cansaba de transformar, proyecto tras proyecto, el paisaje del mundo. Sus viejos ojos no subían al alto cielo que nos humilla, pero estaban siempre nuevos para quedarse gustosos, contemplando las navegaciones de las nubes que eran su fuente de inspiración para las próximas creaciones. En el año del nuberío, el que descubría catedrales, jardines de flores increíbles, monstruos, caballos al galope, aves de muchas alas, mares que estallaban, espumas que volaban y mujeres que ondulaban, y en el viento se ofrecían y en el viento se iban. Cada vez que los médicos lo internaban en el hospital, creyendo que ya le había llegado la hora, Oscar mataba el aburrimiento componiendo zambas que cantaba junto con los enfermeros. Y así este cazador de nubes, este perseguidor de la belleza fugitiva, dejó atrás su primer siglo de vida y siguió de largo. Diciembre 29, el camino es el destino. Había sido copiosa la bebedera, diciendo adiós al año que pronto se iría, y andaba yo perdido en las calles de Cádiz. Entonces pregunté por dónde se iba al mercado.
Un viejo desprendió su espalda de la pared y muy desganadamente me respondió señalando nada. Tú haz lo que la calle te diga. La calle me dijo y yo llegué. Algunos miles de años antes, Noé había navegado sin brújula, ni velas, ni timón. El arca se dejó ir por donde el viento le dijo y se salvó del diluvio. Diciembre 30 de Música Somos. Cuando afino el oído, escucho músicas que vienen de muy lejos, del pasado, de otros tiempos, de horas que ya no son y de vidas que ya no están. Quizás las vidas nuestras están hechas de música. En el día de la resurrección, mis ojos se abrirán nuevamente en Sevilla. Diciembre 31, el viaje de la palabra. En el año 208, Serenus Ammonicus escribió en Roma un libro, Asuntos Secretos, donde revelaba sus descubrimientos en el arte de la sanación. Este médico de dos emperadores, poeta, dueño de la mejor biblioteca de su tiempo, proponía, entre otros remedios, un infalible método para evitar la fiebre terciana y espantar la muerte. Había que colgarse al pecho una palabra y protegerse con ella noche y día. Era la palabra abracadabra, que en hebreo antiguo quería decir y sigue queriendo decir, envía tu fuego hasta el final. Bueno, aquí termina el resumen de diciembre de los hijos de los días y anexas de Eduardo Galeano. Terminamos finalmente este año, como lo dije al inicio de esta transmisión. Como pudieron haberse dado cuenta, esto fue grabado porque pues también uno descansa, también uno come, también uno tiene que disponer de algunos días del año y tampoco por eso vamos a dejarlos colgados con el resumen que acostumbramos desde inicio de año. Como ustedes saben, esto fue muy satisfactorio y finalmente se cumple el reto de haber terminado las efemérides. Pero algo más importante, quizás triste, pero que aparte de que es un logro, es algo fundamental para el crecimiento de este canal y de todos los que colaboramos y de un servidor particularmente, es entrar a un nuevo reto en el que nos vamos a rifar solos estas efemérides, dando peso a voces, a historias, a personajes que probablemente no sean tan convencionales, probablemente algunos digan ya me la sé, pero que nuestro criterio creemos que es fundamental difundir. Muchísimas gracias por su apoyo durante este año. Los quiero sinceramente y les agradezco infinitamente su tiempo, su apoyo. Los sigo invitando a que nos ayuden a seguir difundiendo este esfuerzo que hacemos muchos, que se llama Vivek MX. Muchas felicidades para el año que viene. Muchas felicidades por seguir aquí. Y vamos continuando a buscar esta continua evolución. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Lecturas Vespertinas. Nos vemos a la siguiente. No olvides suscribirte al canal y regalarnos un like. Ha ha ha.